Hola amigos de YouTube y de TikTok, ¿quieren saber cuántos núcleos procesadores tiene su unidad central de proceso? Bueno, aquí les traigo. Primeramente utilizamos la tecla inicio más R, nos sale una caja de búsqueda. Aquí utilizamos el comando msconfig. Y le damos a aceptar. Esperamos a que el sistema nos cargue servicios. Y tenemos nosotros lo que es. Ubicamos donde dice arranque en la configuración del sistema. Luego opciones avanzadas. Y aquí a ustedes les va a aparecer desmarcada este número de procesadores. Y aquí está. Mi computador tiene dos procesadores, dos núcleos, lo que es. Y aquí estaría lo que es. Si nosotros queremos habilitar la cantidad máxima, tener el óptimo rendimiento del equipo, podemos dejarlo habilitado, solo le damos en aceptar, aplicar, aceptar y le damos reiniciar. Y en ese caso ya tenemos nuestros número de procesadores o núcleos habilitados y el equipo trabajará con el recurso pertinente del cual cuenta.